Oye, ¿qué están haciendo ahí? Hola, ¿en serio? La piscina está vacía, completamente. Eso debe ser espectacular. ¡21 de marzo! En serio, hoy es el equinoccio de primavera, con la tontería. Y yo me acabo de enterar. Pues empezamos con 9 grados en la primavera. Pero es que el espectáculo que hay ahí... Bueno, antes era mucho más sorprendente, pero ahora ya no. Oye, ¿qué están haciendo en la piscina? O sea, está literalmente medio vacía. No voy a apuntar porque hay gente. Bueno, si no soy muy patoso y no apunto a nadie. ¿Ves? Ahí está. Está medio vacía. Este año, bueno, claro, porque este año ha sido mega caluroso. Bueno, está siendo mega caluroso, no me extraña que esté medio vacía. Pero bueno, estamos con esto, no con lo otro. Lleva lloviendo todo el mediodía. Todo el mediodía, mire cómo está todo. De hecho, es que ahora mismo está chispeando. Estaba chispeando. Y hace frío. Hace un frío. Vamos, y yo aquí, todo fino. En fin. Menos la temperatura para ser primavera. En primavera tiene que haber 15 grados, 20 grados, no 9. Pero bueno. Cuando tienen que hacer calor hace frío, cuando tienen que hacer frío hace calor. Flipa. Qué año tan raro, por Dios. Bueno. Pues sí, es que está medio vacía la piscina. Pero me he perdido. Bueno, pero la piscina no tiene nada que ver con esto. Esta nube se está desplazando hacia acá, me da a mí, y poca cosa más. Ah, no, 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 no. Se está desplazando hacia allá, hacia el oeste. Ese es el sur, ese es el oeste. Se está desplazando hacia el otro lado. Curioso. Y, bueno, ya lo he enseñado en otro vídeo, que ya está... Ya, mira, mira la lona y la lona. Están creciendo cada vez más las hojas. Aún así hace un frío que te... Vamos. En fin, no sé por qué. Porque hace tanto frío, pero bueno. Voy a dejar de enrollarme y... Vamos a contemplar esta... Bueno, lo que antes era una procesada. Yo estoy grabando esto porque cuando lo he visto era un espectáculo. Porque había un contraste muy alto en esto gris. Aquí una capa blanca. Y un cambio no muy brusco entre esa blanca y ese gris. Y aquí arriba tenemos una especie de línea blanca formada por el choque entre dos cúmulos. Curioso. Eso se hace un día más feo y oscuro que yo qué sé. Esta mañana al parecer estaba soleado todo esto. Estamos a 21 de diciembre. Uy, de diciembre, ojalá. Estamos a 21 de marzo. Acaba de empezar la Semana Santa y... Por las previsiones meteorológicas me da a mí que esta Semana Santa va a estar completamente llena de lluvia. O sea, va a ser una semana de lluvia, lluvia y frío y lluvia y frío y mal tiempo y todo. Bueno. Bueno, al menos se riega un poco el campo y todo eso, que nunca está mal. Que por cierto, que cuando fuimos a la mata, sorprendentemente había más verde del año pasado, pero bueno.